¿Qué tarjeta funciona? ¿La mía o mi Nexus? La tuya funcionó. No vaya a ser que... ¿Y la tarjeta dónde se aplica? El primero, ¿cómo funciona esto? A ver, ¿cómo funciona? Tiene la tarjeta para el órgano. Y aquí va orgánico. O sea que aquí va restos de comida, de fruta, de cáscaras de huevo, cáscaras de huevo, de monda de pan, todo. Incluso corchos. Corchos de madera. Corchos de botellas. Corchos de botellas. O sea que va todo lo orgánico, todo lo que sacamos en orgánico. Y debe ir metido. Si usa la Paz Vigo, porque tiene que ser un acto voluntario. De acuerdo, lo vamos a probar en dos zonas, en Navia y en la Avenida de Castelar. Entonces vamos a poner unos 70 kilos. Kilos. Vicuaya. Primero, esto es voluntario y estamos probando. ¿De acuerdo? Llegará un momento en el que será obligatorio porque Europa obliga. Nosotros queremos arrancar lo antes posible, entonces vamos a poner 70. Y la muestra será en la avenida de Castelao y en Navia. No queremos que alguien pase, levante y tire cualquier cosa. Luego tiene que ser un acto y tiene que hacerse con la tarjeta Paz Vigo. Supongo que así no hable. Vale. Este es el momento clave, porque esto no tiene que funcionar. Anda, que si no funciona, es el concejal. Arriba. ¿Dónde es? Aquí. Ah, ya me cogió. Ahí sí está, porque la quité. Y entonces se tira la basura, se tira lo orgánico, ¿vale? Y se vuelve a cerrar. Vale. Lo orgánico tiene que ir en bolsas biodegradables. No digo biodegradable, sé lo que estoy diciendo. ¿Es compostable o no? Es biodegradable. Vale. Es una bolsa que conforma la parte orgánica. Lo orgánico va a ir a algunos sitios para hacer compostaje o lo que se decida. Y por tanto va en estas bolsas. Nosotros inicialmente vamos a regalar algunas bolsas en las zonas donde lo vamos a hacer. Bueno, pues más adelante se tendrán que comprar. Creo que vale 10 céntimos o una cosa así cada una. Y estas de aquí, en Italia, se usan, tienen un cordelito, también biodegradable, de forma que tiras por el cierre. Aquí se tienen que atar, el sistema es el de la fruta. Yo de esto soy muy estudioso. Vale, se ata, se viene aquí, se arruma. 5 segundos, ya sabéis, tarda. No lo entenderé jamás. ¿Y por qué no es un segundo? Por el tiempo. Porque tiene el retraso, está retrasado. Se tira, no la tiro, que es cara. Y me la queda aquí. Y esto es la modernidad, esto es el medio ambiente. Esto es esta forma de reciclaje. Recordar que tenemos el verde, que una vez que empiecen a funcionar esto será para los residuos de las casas. Tenemos el plástico, tenemos el cristal y tenemos el papel. Y por tanto ya pasaremos a tener 5 contenedores. Y cada vez más el medio ambiente importará más y cada vez tendremos que atenderlo más y tendremos que ser todos más precavidos. Y cada vez también tendremos que poner más islotes de reciclaje, porque es lo que... Es lo que reclama. No, se nota bien que es. Se nota bien, ¿eh? El biodegradable se nota bien. Y esto es lo que os queríamos contar, ¿de acuerdo?